Señoras y señores, desde la Ciudad de México, en vivo y en directo, desde el Foro Corona del Hipódromo de las Américas, la XFL trae para ustedes el día de hoy el torneo Team versus Team. Esta noche, Box versus Nippon Kempo. A pesar de que el concepto esta noche, recordarles a todos los que nos están siguiendo en vivo en el Foro Corona del Hipódromo de las Américas en la capital de la República Mexicana y en vivo a través del canal 501 de Sky, pues sí, es equipo contra equipo, pero también en el plano individual va a ser muy importante scoutear a todos los peleadores porque en un futuro serán las estrellas de nuestras carteleras. Así es, cada uno de ellos también se está jugando el pase, el comité ejecutivo, el comité organizador están observando detalladamente cada movimiento, el nivel técnico de cada peleador, porque pueden ser los futuros contendientes de las siguientes eliminatorias para el 2011. Mario, pues viene ya el siguiente combate. Estaremos viendo a Diego Castro Pieck enfrentando a Jonathan Fuente, el Dragon Ball, para ver, en este caso, Nippon Kempo, pues ya en desventaja en cuanto a la pizarra se refiere, necesitan ganar este duelo. Sí, es un combate importante porque si se van una ventaja de 2-0 el equipo de box va a ser muy difícil remontar. Pero pues vamos a ver cómo se desarrollan las acciones. El primer combate estuvo bastante parejo, los dos tuvieron sus momentos. Tuvo el peleador que perdió, incluso intentó bien una palanca de brazo, un triángulo, que le fueron defendidos. Entonces es un combate muy importante para el desarrollo de este equipo contra equipo. Bazooka, vamos contigo, adelante. Presentamos la segunda pelea de la noche. De este Team versus Team por el cinturón de peso ligero. Presentamos de guantes rojos, representando la disciplina del box, a Diego Castro, el pie. Su sensei, el señor Raúl Salas. De guantes azules, presentamos, representando a la disciplina del Nippon Kempo, a Jonathan Fuentes Dragon Ball. El sensei del equipo del box, el señor Jorge López. El referee para esta pelea es el señor Gerardo Arrechea. Así que Gerardo Arrechea es el que va a impartir justicia. Nuestras bellas compañeras, muy amigas de mi tocayo, también de Mario, pues aquí están, dándonos a conocer que está a punto de iniciar este combate. Diego Castro con el pantaloncillo negro con la franja roja y el caso de Jonathan Fuente, el famoso Dragon Ball, totalmente vestido de azul. Cualquier momento estarán iniciando las hostilidades, el segundo duelo de esta velada dentro de Nextel Extreme Fighters. Así que aquí vamos, arranca esta pelea de team contra team, especialista en boxeo y también en Nippon Kempo. Los dos empiezan a estudiar, muy importante en la parte inicial del combate, en saber lo que busca el rival, ahí buscando un rodillazo, le estaba conectando, luego el Superman Punch que se quedó a la mitad y nos estamos yendo al suelo. Ahí toma muy bien la montada Jonathan, pero se para por su parte Diego y están haciendo buenas transiciones en el piso, están haciendo muchos intercambios de técnica, ahí parece que están intercambiando golpes un poco abiertos, vamos a ver si uno de los dos busca el derribe. Estamos viendo que Jonathan lo consigue y parece que va a llegar a la posición de la montada. Desde ahí tiene mucha oportunidad de buscar una sumisión, a ver si puede controlar la espalda y pierde la posición.
Pues un buen intercambio, incluso ahí muy clásico de Nippon Kempo, ese golpe reversible que trata de sorprender con un giro. Muy buen intercambio también de patadas, lo estamos viendo, pero evidentemente se tienen que ir al piso, es algo muy difícil de evitar y es donde realmente también podremos ver si van a decidir terminar con su estilo, que en este caso es golpeo por parte de los dos, o veremos otra sumisión. Iniciaron muy revolucionados, extraordinarias las transiciones de estos dos gladiadores. Y vamos a ver, tiene el triángulo encajado, vamos a ver si termina los golpes también sobre la humanidad de Jonathan Fuente y luego el azotón para tratar de separar y ganar un poco de distancia. Parece que Diego ahí tiene bien encajado el triángulo, ya le cruzó el brazo. Lo intentará Jonathan por su parte azotar como lo intentó, pero ya ahí está encajado. Ahí está, se está terminando el combate. Se interpone el referee Gerardo Arrechea. Buenas noches, hasta mañana, gracias por participar. Excelente el triunfo por parte de Diego Castro. Encajó muy bien el triángulo y posteriormente vino la rendición. Pues muy sorprendido, muy buena técnica. El equipo de box, Diego Castro también demostrando un excelente triángulo, un buen control. Resistió la defensa, Mario, que fue un azotón. Y después ya cruzó el brazo, lo que le permitió finalizar el triángulo. Sí, hubo muchos intercambios de posiciones. Ambos llegaron a la montada. Y aunque perdió la posición Diego, inmediatamente cuando le quisieron tirar un golpe, controló la muñeca, pasó el brazo a la posición de triángulo. Y recordemos que ese estrangulamiento es muy poderoso. Bastan 8 segundos para que el oponente, si no desiste, quede inconsciente por la falta de sangre de las carótidas a la cabeza. Dinamita pura lo que alcanzamos a vivir en nuestro octágono. Y vamos contigo, mi querido Bazooka, danos a conocer al ganador. El vencedor de esta pelea en la categoría de peso ligero, al minuto 40 segundos del primer round, por sumisión, el vencedor es el señor Diego Castro. Vimos un trabajo complementario de jiu-jitsu muy bueno. El estrangulamiento, como bien lo comentaban, que le hizo Fabricio Verduma a Emelianenko, que lo vimos a Anderson Silva en su última pelea. Ahí estaban cambiando golpes muy abiertos. El 90% de las peleas llegan al piso, pero el 100% empiezan de pie. Entonces siempre hay que estar listos para esa parte de los intercambios, cerrar la distancia y... Sí, podemos ver aquí en la repetición cómo estuvieron intercambiando golpes y bueno, iniciaron con estos golpes reversibles que son muy clásicos del Kempo, estas transiciones, Tocayo, que mencionabas, y donde en mi opinión falta un poco de control, necesitarían controlar un poquito más, lo cual me hiciera pensar que trabajaron mucho en la sumisión, en la parte precisamente de someter, cuando antes de someter deben de controlar, pero excelente trabajo de piso también por parte de Dragon Ball en no desesperarse y bueno, no pudo resistir en este caso el triángulo. Son muy jóvenes, los dos tienen un gran futuro dentro de las artes marciales mixtas. Ahí veíamos cómo atacaba la humanidad el rostro de Jonathan Fuente, posteriormente el azotón para contrarrestar el castigo físico que estaba recibiendo y el triángulo que estuvo bien encajado después de unos segundos. El aire dejaba de ingresar al cuerpo de Jonathan y por ello tuvo que finalizar el combate. Ya está la rendición y nos indica la pizarra que el boxeo está arriba 2-0, está dominando al Nippon Kempo.